Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34. En el verso 2 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, ni pazcan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las dos tablas de piedra. Dígale a alguien: y él subió para estar a sola con Dios. Hoy quiero hablar unos minutos sobre la importancia de sacrificar tiempo para entregárselo al Señor. Literalmente, ningún cristiano podrá hacer fundamento en su vida, tener una columna firme, estar sobre la roca, si no aprende a sacar tiempo para estar a sola con Dios. No hablo de venir a la iglesia, no hablo de ir a grupo de intercesión, hablo de separarse para poder estar solo con Dios. Todos necesitamos soledad para poder acallar o escuchar, acallar las voces. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dile a alguien: a sola con Dios. Sube tú solo. Fue la orden de Moisés, de Dios para Moisés, perdón. En el capítulo 33, Moisés le hace una petición a Dios y le dice: muéstrame tu gloria. Y Dios le habla de la presencia y le dice: hombre no puede ver mi rostro y vivir. Pero Dios, en respuesta al capítulo 33, le dice a Moisés en el 34: voy a atender la petición, te voy a mostrar algo de mi gloria. Te voy a entrar en una hendura de una piedra para que la gloria, mi gloria, no te mate, sino que desde allí puedas ver. Moisés tenía el deseo de ver, conocer más a Dios, de ver su gloria. Solo piensa en lo siguiente: tenía años mirando la mano de Dios moviéndose, el poder de Dios haciendo cosas inimaginables a través de Moisés. El poder de Dios hizo cosas sobrenaturales. Y este hombre de Dios, a pesar de llevar tantos años viendo el poder de Dios, viendo las manifestaciones de señales contundentes, aún así tiene tanta sed de Dios que le dice: yo quiero conocerte, yo quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Alguien diga aleluya. Eso da el indicativo de la sed y el hambre profunda que tenía Moisés por Dios. Era insaciable. Uno de los fracasos más grandes de un cristiano es cuando se sacia, cuando ya pierde el interés por estar en la presencia de Dios, cuando dejamos que lo material sustituya lo espiritual, cuando nos sentimos cómodos, satisfechos al saber que ni siquiera estamos creciendo espiritualmente. Cuando un cristiano se siente satisfecho espiritualmente y deja de buscar a Dios, es que ya compró su propia tumba. El cristiano, el hombre de Dios, no debe de saciarse nunca, debe de tener sed. Y mientras más saciado esté de Dios, más hambre y más sed debe de tener por la presencia de Dios. Es exactamente ese interés por Dios, es exactamente esa sed y esa hambre por Dios la que nos hará levantar de madrugada a buscarla,
la que nos hará ayunar, orar, sacar tiempo para estar en la presencia de Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. El estar a sola con Dios nos dará una ventaja sobremaneramente grande. No puedes ni podrás como cristiano desarrollar una profunda intimidad con Dios, conocerlo, oírlo, conocer al Espíritu Santo, si no sacas tiempo con Él, a su nombre. Ayer yo estuve entre ese tiempo y el Espíritu me comenzó a enseñar algo que me había dado hace 2 o 3 semanas atrás. Como la Biblia muestra que Él es contristado, entristecido y apagado. Y son 3 temas diferentes. Y mientras yo estudiaba eso o lo leía, buscaba referencia en todos los lados, pero no me satisfacía, sentía que había algo que yo no lo estaba mirando. Y el Espíritu vino y estuvo enseñándome cosas poderosas. Pablo dice: no apaguéis el Espíritu. Sigo paro. Entonces Pablo, cuando dice: no apaguéis el Espíritu, dice: no menospreciéis la profecía, oílo todo y retened lo bueno. Y dice: apártense de toda maldad. Y el Espíritu, nada más le guarda una, en esas 3 facetas muestra que puede apagar su presencia. Está hablando de la manifestación. Y una sola dice: retener lo bueno, desechar lo malo. Ahí yo me di cuenta porque hay gente con la presencia de Dios apagada en su vida, porque en vez de retener lo bueno, están reteniendo lo malo en su corazón. Las ofensas, los pecados, las críticas, las murmuraciones. Y es tremendo. Pero solo el tiempo con Él te puede enseñar acerca de Él. No puedes aprender de Dios si no pasa tiempo con Dios. A su nombre. Años atrás, a los, me imagino, 18 años tenía más o menos, cuando tuve una experiencia que marcó mi vida para siempre. Yo fui a predicar a un lugar, estaba acompañando a un predicador. Me tocó predicar a mí ese día. Ayuné todo el día. Sin embargo, cuando prediqué, la gente se durmió. No pasó nada. Yo salí tan decepcionado de mí que yo no quería volver a predicar. Me sentía muerto. Sentía que no valía la pena. Sentía que yo iba a ser una vergüenza como predicador. Nadie se iba a convertir. No iba a suceder nada. Eran mis primeros pasos en el evangelismo. Y esa noche yo me fui a un lugar donde dormíamos, en el piso. Y yo recuerdo que cuando estaba allí comencé a llorar y a decirle: Dios, no entiendo por qué no vi tu mano moverse. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios que profundice en Dios, lo que busca es que Dios esté con él, que él esté allí. Y esa noche yo lloré tanto que me dormí llorando y comencé a soñar que estaba llorando. Y esa noche yo tuve un sueño. Y en mi sueño yo vi un joven que descendió de los aires del cielo. Era de 6 pies de estatura, más o menos un poco más alto que yo. Muy elegante, muy del peso modelo. Su pelo, pude ver su pelo rubio, hermosísimo. Mas no pude ver su rostro, aunque veía su figura. Era como de unos 25 años, era un joven. Cuando yo pude ver parte de sus ojos, su rostro no lo vi completo, pero sí por alguna razón pude ver algo de sus ojos. Eran transparentes y azules y verde como el océano, pero al mismo tiempo eran como encendidos. Era algo extraño. Y cuando él descendió con un manto y una sandalia, dijo entre una multitud: estoy buscando un amigo. Yo me había dormido diciéndole a Dios que quería ser su amigo. Y cuando yo escuché a ese ser diciendo eso, yo entendí que él estaba buscando un amigo, y yo me dormí diciéndole a Dios que quería un amigo. Y entendí que no era un humano, y le dije: yo quiero ser tu amigo. Era el Espíritu Santo, esa figura que estaba allí.
Y yo recuerdo como hoy que él me miró y me dijo: yo sé que eres mi amigo, pero cuando el amigo quiere hablar con el amigo no tiene tiempo para el amigo. Desperté y entendí que si quería encontrarme con Dios, si quería desarrollar una amistad con Dios, tenía que buscar el factor tiempo. Entendí que no había posibilidad de tener una amistad con el Espíritu Santo si no sacrifico el tiempo para estar con Él. Ese día yo pasé el día entero solo y pasé el tiempo con el Espíritu Santo como me lo había dicho. En la noche no me tocaba, por mala suerte, no me tocaba a mí predicar. Estaba lleno de poder, pero no podía impartirlo. Le tocaba al otro compañero. Pero cometieron el error de pedirme que le entregara el micrófono. Y cuando yo subí a ese lugar, yo vi la misma figura de mi sueño parada frente al púlpito. Yo solamente dije: hola, Dios le bendiga. Y la presencia de Dios inundó esa iglesia tan profunda que los bancos caían, la gente rodaba en toda aquella pequeña iglesia. El predicador no pudo predicar prácticamente allí. El Espíritu Santo había venido. Y es de eso que le quiero hablar. No serán cristianos si no sacan tiempo para Dios. Serán unos montones de religiosos tratando de calmar sus sentimientos. Solo aquel que aprende a dejarlo todo a un lado para encontrarse con Dios realmente encontrará a Dios en su vida y va a desarrollar niveles sobrenaturales. Alguien diga aleluya a su nombre. Cuando pasamos tiempo con Dios, Dios le dijo a Moisés: sube. Y le dijo: te quiero a ti solo. Que no suban ovejas, que no suba cabra, que no suba nadie. Cuando yo quiero hablar de mi gloria, mi siervo, no quiero a nadie cerca de ti. Te quiero a ti solo. Dios le había dicho a Moisés: ¿quiere ver mi gloria? Sí, te quiero solo. La orden era: sube tú solo, porque yo quiero hablar contigo. Hay momentos en que Dios no quiere intermediado. Hay momentos en que Dios no quiere nadie entre tú y Él. Hay momentos en que Dios dice: apaga el teléfono, apaga la televisión, no le conteste llamada a nadie. Esto entre tú y yo. Hay momentos en que tiene que dejar los hijos fuera. Sí, hay momentos que tiene que dejar la esposa fuera, el esposo fuera. Es un momento donde solo Dios te quiere a ti sola, a ti solo. ¿Alguien está aquí? El que no hace eso no podrá profundizar más en la gloria del Dios Todopoderoso. Cuando pasamos tiempo con Dios, dígale a alguien: tiempo con Dios, sucederán cosas inimaginables. Un sinnúmero de beneficios van a manifestarse a nuestro favor. Cuando pasamos tiempo con Dios, lo primero que va a suceder es que vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados. Y el hombre espiritual dormido va a despertar. Y el hombre y la mujer espiritual denutrida espiritualmente se va a nutrir. ¿Sabe qué va a pasar cuando pasa tiempo con Dios? La carne perderá el control. El espíritu tomará el timón de tu vida. Los sentimientos perderán el control y vendrán los sentimientos del Espíritu Santo. Alguien alaba a Dios. Cuando pasa tiempo con Dios, el odio va a perder el control, el rencor, y el amor de Dios va a inundar tu corazón. Cuando pasa tiempo con Dios, el temor y el miedo y el pánico va a desaparecer, y el valor y la justicia y la protección de Dios la sentirá en tu corazón. Primero, será transformado. Segundo, la carne va a morir. La carne no soporta la soledad. La carne quiere alabanza, entretenimiento, distracción.
La carne quiere oír aplauso. La carne quiere película. La carne quiere parque. Quiere business. Quiere vacaciones. Quiere playa. Eso está bien para la carne en cierta forma. Pero la carne no quiere soledad. La carne no quiere estar sola. Porque en la soledad es donde Dios la descuella, donde Dios la quiebra, donde Dios rompe esos sentimientos que no te han dejado avanzar, que no te han dejado crecer. Escuche lo que le estoy diciendo hoy. Deje de ser un cristiano de tetera y de leche y comience a cavar su propio pozo, a tener profundidad con Dios. En mi país, vos una palabra maldicha, pero eso es para mi país. Para ustedes no tiene nada que ver. En mi país, cuando un muchacho crece y no madura, le llaman manganzón. Alguien bobo. Mira ese manganzón, Dios mío, no sabe hacer esto. ¿Sabe cuántos cristianos manganzones hay? Espiritualmente. Año vienen, año van. Año vienen, año van. Y nunca pueden pelear sus propias batallas. Siempre tienen que estar llamando que sea fulano, que sea perencejo. Dejemos de ser manganzones y maduremos en nuestra relación con Dios. Y dejemos. Hay alguien que alaba a Dios. Hay cosas que se le ve bien a un nuevo creyente de un mes, no a un viejo de 10 años. A su nombre. La carne va a morir. El yo desaparece. Cuando estás a sola, solo el yo soy estará ahí. El yo tuyo va a menguar literalmente. Y se te va a revelar: yo soy el que soy. Es en esa soledad donde el Espíritu aprovecha para decirte: esto no estuvo bien. Esto es lo que yo quiero contigo ahora. Cuando nosotros ayunábamos allá, que yo me encerraba semanas, yo podía aguantar todos los días posibles sin comer, sin beber. Pero lo más tormentoso no era el ayuno, era estar trancado en cuatro paredes por 3 días, sin hablar con nadie, sin oír a nadie. La carne se desespera. Hay gente que prefieren ayunar 40 días caminando y trabajando que encerrado, que pasar 2 días encerrado. A su nombre. A su nombre. La carne no le gusta la soledad. La carne le gusta ser distraída, ser halagada, ser entretenida. Mas cuando está sola con Dios, no hay mundo, no hay Dios de este siglo allí, no hay espíritu de vanidad. Allí todo lo que es pecado comienza a deshacerse. A su nombre. La carne y el yo morirán en la soledad con Dios. Número 3, muy rapidito. Las voces desalineadas que han estado dominando tu vida, de pronto van a comenzar a callarse. Y los pensamientos que no han surgido de Dios van a comenzar a desaparecer. Alguien diga aleluya. Y de pronto vas a comenzar a discernir el pensamiento de Dios para contigo. Y comenzará a alcanzar ideas que surgen de la presencia de Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Si hay un gran tormento para la carne, es la soledad con Dios. La mata. Y yo profetizo en esta mañana que muchos de ustedes van a azotar todo pensamiento que lo ha estado predominando y dominando en los últimos años. Pensamiento de negatividad, pensamiento de debilidad, pensamiento de pecado, pensamiento que no le ha dejado avanzar, pensamiento de no puedo, de Dios no me perdonó. Y entrará el pensamiento de la Biblia en tu corazón y en tu espíritu. Menciono algunos hombres ejemplares. Hubieron hombres en la escritura que el tiempo que sacrificaron para estar con Dios fue lo que lo transicionó, lo que lo transformó,
lo que lo hizo tener un final no natural como los humanos. Personas que cuando entendieron el secreto de estar a sola con Dios, se quedaron a sola, y en esa soledad encontraron a Dios de forma como jamás lo habían encontrado. Alguien diga aleluya. Jacob había oído hablar del Dios de Abraham, de Isaac, pero solo cuando estaba solo en Betel se le apareció el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Hay muchos cristianos que tienen fe por lo que oyen en otro, pero nunca han tenido una experiencia personal. Y yo le voy a decir algo: no es lo mismo cuando tiene una experiencia personal con lo sobrenatural. Yo declaro en la fe de Dios que no solo de oída oirá hablar de Dios, sino que Él hablará contigo y Él ministrará tu vida. Alguien diga aleluya. Jacob nunca pudo cambiar y transformarse hasta que no se quedó solo. La Biblia dice en Génesis que en ese lugar llamado Peniel, dice, y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón toda la noche. Ustedes entienden esa historia. Y aquel Jacob abrazó al ángel. El ángel le quebró el muslo de su pierna y le dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob dijo: no te voy a soltar hasta que tú no me bendiga. Alguien alabe a Dios. La Biblia dice textualmente que Jacob hizo que sus esposas, sus hijos, sus ganados, sus siervos se fueran al otro lado, y él se quedó solo. Hay momentos en que tiene que echar todo el mundo de al lado tuyo, y para que te pueda encontrar con Dios. Hay momentos que la gente te ve bien, pero tú sabes que necesita transformación. Hay momentos que la gente te ve alegre, pero tú sabes que el gozo de Dios se te está yendo. Tienes que aprender a echar todo fuera. Ministerio fuera, iglesia fuera, amigo fuera. Ahora quiero ser cambiado por el Dios de Jacob. Y yo percibo por el Espíritu que hay alguien aquí que va a conocer al Dios de Jacob, al Dios que te hace quedar solo, al Dios que te está a punto de transformar. Santo eres Jehová, a su nombre. La vida de Jacob nunca fue la misma desde el día que se quedó solo con Dios. Jamás. Siempre estuvo rodeado por 20 años de ovejas, de hijo, de mujer, de jefe. Pero el día que se quedó solo, su vida fue transicionada y transformada y cambiada. No entró un maestro con él a enseñarlo. Se quedó solo con Dios, y en la soledad Dios le quebró la carne y le enderezó el espíritu. En la soledad Dios le enseñó que él no era lo que él pensaba que era, que él era más que un usurpador, que él podía ser un príncipe. Cuatro cosas sucedieron con Jacob cuando se quedó solo. Primero, Dios le quebró el muslo y le enderezó el espíritu. Segundo, fue transformado de ladrón a príncipe. Tercero, fue bendecido por Dios. Y cuarto, quedó marcado de que había estado con Dios. En la soledad de Jacob, Dios le llevó de ladrón a príncipe. Y cuando salió de esa soledad con Dios, salió cojeando. Todo el mundo entendió que algo sucedió con Jacob. Cuando pasas tiempo con Dios, hay una marca que se ve de lejos. Todos salimos marcados. Hay una área de nuestra vida que la gente ve diferente. Hay algo que la gente comenzará a notar. Jacob se quedó solo y fue transformado. Elías, cuando fue a aquella cueva, la palabra de Dios dice, y pasó la noche allí. Estaba solo el profeta. Y en esa soledad que se quedó solo con Dios, su vida transicionó a un nivel
sobrenatural. Dios dimensiona a Elías no cuando está en el Monte Carmelo. Dios dimensiona a Elías no cuando oró para que la lluvia cayera. Dios dimensionó a Elías cuando se quedó solo. Elías fue dimensionado a otra esfera, a otra dimensión. Alguien alabe la gloria de Dios. Tres cosas le suceden a Elías cuando se queda solo con Dios. Primero, conoció la presencia de Dios en otra dimensión. En toda la historia de Elías nunca se menciona un silbo apacible. Solo ese día. Alguien alabe a Dios. Él había vivido manifestaciones de fuego y de viento. Sigo paro. Pero en la soledad conoció a Dios en el viento apacible. En aquel monte él oró y dice que un viento vino y cayó lluvia. En el Carmelo oró y Dios del fuego respondió. Pero en la soledad conoció la quietud, que es temible, de Dios. Dimensionó y conoció la presencia de Dios como nunca la había conocido. Él la había visto, él la había sentido, pero nunca había oído la presencia. Su sentido de oír espiritual se destapó más. Nosotros estamos acostumbrados a sentirla, a verla, pero muy poco la oímos. En la soledad, Dios le hizo a Elías que escuchara el sonido de su llegada. Y Elías se anticipó antes que Jehová llegara, dijo: viene por ahí. Estoy escuchando el sonido del movimiento de su gloria. Porque en esa noche, en esa cueva, a Elías cayó todas voces de confusión, de acusación, de miedo. Y es ahí donde él es dimensionado. Conoció la presencia de Dios en otra dimensión. Yo siento y oigo. Dos, en esa soledad, Dayana, Dios le mostró su equivocación al pensar que solo él era el último profeta. Dios le dijo: hay 7,000 que no han doblado las rodillas. Necesitamos estar a sola con Dios para que Dios nos muestre la lista de las cosas que nos hemos estado equivocando por meses y por año, y nos diga: profeta, yo te usé, pero estás equivocado en esta parte. El hombre y la mujer de Dios, el cristiano que no saca tiempo para estar a sola, no se deja ministrar por el Espíritu, va a vivir en error todo el tiempo. Hay montones de hombres y mujeres de Dios que están tan ocupados en el ministerio que no tienen tiempo para Dios. Por eso hablan locuras y hablan cosas fuera de orden, fuera de la Biblia. Necesitamos una noche en la cueva. Yo sé que Dios te quiere sacar de la cueva, pero Dios te va a sacar después que te muestre que estabas erróneo. Hay predicadores que lo que necesitan es una noche en una cueva, sin celulares, sin Facebook, sin YouTube, sin cámaras, sin alabadores, sin tumba polvo. Necesitan un día en la cueva para que vean cómo su dimensión bajó, para que vean que ya no son los mismos, que ya no hablan en lengua, que ya no se quebrantan, que ya no oran. Esta mañana Dios te va a transicionar. Esta mañana Dios te eleva a una nueva dimensión. Sigo paro. Hay gente en las redes que necesitan una noche en la cueva. Eso lo vamos a hablar después. Una noche en la cueva le va a enderezar la lengua. Una noche en la cueva le va a quitar el pensamiento erróneo. Una noche en la cueva sin gente
Sin nadie que le dé like. Alaba la gloria de Dios. La gente lo quiere grabar todo. Quiere grabarse hasta llorando en la presencia de Dios. Amigo, hay. Jesucristo habló de una habitación secreta. Él no dijo que graben los secretos, no. Él dijo que los secretos es para Dios y tú. Le sigo predicando a alguien en esta mañana. Hay una generación, Virginia, torcida. Hay una generación que no quiere cueva, quiere plataforma, quiere público. Pero Dios dice: ¿dónde está el Elías que yo le voy a enseñar en la cueva? ¿Dónde está el Elías que va a escucharme? Hay alguien a quien Dios está desafiando en esta mañana. Ustedes no se lo pueden ni siquiera imaginar. Hay miles de personas tocadas. Hay cientos de pastores llorando. Hay evangelistas siendo reprendidos, corregidos, restaurados, animados y lanzados. Hay gente allí que están siendo tocadas. Dios dice: necesito una generación que aprenda a pasar una noche en cueva. Sata Macaya. Si esa generación no aprende a pasar una noche en la cueva, no va a dimensionar. Va a seguir siendo el que conoce el fuego y el viento, pero no oirá la presencia. Estamos muy adaptados al público, Macashaya. Estamos muy adaptados a estar acompañados. No nos sentimos bien si no tenemos 20 gente alrededor de nosotros. Dios dice: si yo encuentro a alguien que pasa una noche en la cueva, le voy a enderezar la finanza, le voy a enderezar el matrimonio, le voy a enderezar la familia, los hijos. Oh, gloria a Dios, le voy a sanar el cáncer. Si alguien puede pasar una noche en la cueva, yo me le voy a manifestar. Lo voy a dejar ahí. A mí me gusta como dice: y la palabra de Jehová vino a Elías en la cueva. Y Jehová le dijo: sal y ponte en la puerta de la cueva, porque yo voy a pasar delante de ti. Lo voy a dejar para otro momento eso. Una noche en la cueva. Esa es la generación que oirá su presencia. La que pasa noche en cueva. Cuando tú tengas una cueva, en esa cueva de Elías no había luces, era oscura. Que había piedra para acá, piedra para acá, piedra para allá, tierra para acá, y una sola puerta. Hay momentos en que necesitas que tus ojos nada más vean nada, 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 y solo vea el que digo: yo soy la puerta. Mira, Carlos Finney, o Charles Finney, el avivador más poderoso de Nueva York. Óigame, este hombre cuando predicaba era la gloria de Dios caía. Las multitudes eran increíbles, las almas. Casi el 80% de los que se convertían con Carlos Finney permanecían. El 80%. Este hombre tan poderoso tenía a alguien detrás de él. Se llamaba Daniel Nash. Este era un hombre que se dedicó a la oración. Era el intercesor poderoso de Charles Finney. Charles Finney lo enviaba 3 o 1 semana antes de él llegar. Y él rentaba un cuartito, un basement, un sótano oscuro. Y allí se encerraba 2 semanas a orar por las almas. Y muchas veces Carlos Finney, cuando ministraba, sentía ese poder. Y ese Daniel Nash, había veces que no iba ni siquiera a la campaña porque se quedaba intercediendo. Fue el hombre más poderoso de la oración. Carlos Finney decía que si ese hombre no iba, él no iba a predicar. Así de serio era la intercesión. Y escuché bien. ¿Cómo ese hombre desarrolló su nivel de oración? ¿Cómo? ¿Cómo desarrolló ese hábito que el diablo le temblaba en las rodillas delante de Daniel Nash? Le temblaba, los pueblos se estremecían y caían rodando por el poder de Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó allí? Tuvo un problema en los ojos y lo operaron.
Y para poderse sanar tenía que pasar 3 semanas encerrado en una habitación oscura sin ver luz. Y sin ver nada y sin oír nada, dijo: voy a orar entonces. Y allí desarrolló el hábito de la oración. Entonces hay gente aquí hoy que Dios tiene que permitirle que Jezabel lo amenace para poderlo encontrar a sola. ¿Alguien puede alabar a Dios? Voy a continuar. Le mostró que estaba equivocado. Tercero, Dios le dijo: tu legado continuará. Y le dijo Dios: ungirá a Eliseo en tu lugar. Le dijo Elías: la unción no se va a parar, la unción no se va a detener, va a continuar con alguien con sangre fresca. Dios le mostró que su legado tenía continuidad. ¿Alguien alabe a Dios? A Moisés Dios le dijo: sube al monte y yo quiero hablar contigo. Alguien diga amén. Sube al monte, prepara las tablas y yo le escribo. Y dice que cuando Moisés subió, descendió la nube de Jehová, y Jehová descendió en una nube. Imagínese el espectáculo. En una nube literal desciende Jehová y estuvo con Moisés. ¿Qué sucedió en la vida de Moisés cuando subió a sola con Dios? ¿Qué sucedió? ¿Qué recibió este hombre de Dios? ¿Y cómo podemos animarnos para capturar lo mismo tal vez más? Pues al Dios que le servimos no tiene acepción de persona. Dios no ha escondido su rostro de nosotros. Dios no ha tapado sus oídos para no oírnos. El hecho de que me esté escuchando es porque Él está interesado en ti. Tú no viajaste de lejos para conocer a un hombre, a una mujer. Tú viajaste para encontrarte exactamente con este desafío, para que te vaya inspirado, oh Samaya, para que entiendas que tu pueblo no es duro, que si buscas a Dios caerán de rodillas todos. Para que entiendas que no tienes que quedarte en una dimensión enana, que puedes crecer, que puedes conocer a Dios, que puedes profundizar en Él, que puedes ser su amigo. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Moisés, en su soledad con Dios, recibió cosas extraordinarias. 4 cosas señalo allí rapidito. Primero, Dios descendió en una nube y estuvo con Moisés. Y eso me atrae muchísimo la atención a Éxodo 33, capítulo antes. Dice que él puso el tabernáculo fuera del campamento. Y dice que cuando él salía de su tienda y iba hacia el tabernáculo, la nube venía descendiendo. La nube solo aparecía cuando alguien la iba a buscar. Necesitas saber lo que dice Pedro: acercado a Dios. Necesita entender que si no le busca, no le halla. Si no le toca, no se te abre. Si no clama, no se te responde. Si no pide, no se te da. Necesita esforzarte hasta encontrarlo. Y cuando lo encuentra, haz como la tsunamita. No lo deje ir. Agarra a tu amado y mételo en la recámara de tu corazón. Y descendió en una nube. Si hay algo que va a garantizar su presencia en tu vida, es cuando sacrifica tu tiempo para estar con Él. Ay, gracias a Dios. Descendió. Lo primero fue que Dios descendió. Y es lo que va a experimentar. Él va a descender. Vas a percibir su presencia. Vas a sentir su suave viento soplando sobre ti. Y te darás cuenta que nada en este mundo tiene más valor que ese pedacito de tiempo.
Y te darás cuenta lo que dice el Salmo. Mejor es tu presencia que la vida. Es mejor un día en la casa de Dios, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ello, porque en la casa de Dios yo recibo, en la presencia de Dios yo recibo de Él más. Alguien alabe la gloria de Dios. Cuatro cosas sucedieron. Su presencia descendió. Número dos, Dios hizo un pacto con él. Dios hizo un pacto con él y el pueblo. Y le dijo: hago pacto contigo. Es cuando Dios se compromete que va a cumplir. Es allí donde recibirá promesas de Dios, donde Dios te dirá lo que Él está interesado en hacer. Tercero, Jehová le prometió hacer maravillas que él nunca había visto ni había manifestado. Cuando sacrifique el tiempo para estar con Dios, hay una señal que te va a seguir. Ocurrirán cosas contigo que no ocurren con todo el mundo. Habrá una diferencia entre tú y otros, porque Dios hará esa diferencia. Va a capturar cosas nuevas. Moisés había visto caer pan del cielo, maná del cielo, codornices, el mar rojo abrirse, había visto salir agua de la peña. Sin embargo, Dios le dijo: tengo algo nuevo, tengo cosas nuevas. Si viniste a estar conmigo, tengo cosas nuevas. El que pasa tiempo con Dios siempre tiene una palabra nueva, una revelación nueva, una idea nueva, algo nuevo, porque Dios es una fuente inagotable. Cuando alguien solo predica lo mismo, es un indicativo de que no ha pasado tiempo a solas con Dios. Cuando pasa tiempo con Dios, Él hará maravillas que nunca se han hecho, palabras que no se ha oído, revelación que no han sonado. Y número cuatro, Dios le dijo: vienen tiempos de cosas grandes. Haré maravillas que no se han visto, cosas que van a estremecer la tierra. Si sacrifica el tiempo para estar con Dios, vienen tiempos de cosas grandes. Dios dice: si está conmigo, las cosas pequeñas van a terminar en tu vida. Yo te llevaré a las cosas grandes. Alguien alaba la gloria de Dios. Cuando estamos a solas con Dios, en conclusión, te he mencionado dos hombres: Elías, Moisés, tres, y Jacob. Pero hay más, mucho más. Pero si te fijas, de estos tres hombres que decidieron sacar tiempo para estar con Dios, porque Dios no lo obligó. Si tú estás esperando que el Espíritu Santo te jale por los moños y por la oreja para orar, usted nunca va a orar. Pues Dios no quiere un robot. Levántate, acuérdate. No, ni los esposos quieren eso, ni las esposas. Quieren voluntad propia en la gente. Si tú estás esperando que se va a dañar el cable y el internet para que tú ores, el diablo se va a asegurar que nunca se te dañe. Es una decisión tuya. Tú, y solo tú, puedes decidir encontrar a Dios. Quítame el trabajo, Señor, para yo tener tiempo para ti. ¿Por qué? Tú no tienes la misma decisión para trabajar. Si usted me llama, pastor, a las 3 de la mañana, yo oro. ¿Y tú qué? No puedes comprar un reloj y despertarte tú. Es tu decisión. Si siguen las sombras o entra lo sobrenatural de la luz de Dios. Es tu decisión. Si quiere estar llorando por cada palabra que te digo tu esposo, o quiere aprender a depender de tu Dios más que de tu marido. Es tu decisión.
Pablo decía: deseo morir para estar con Cristo. Y decía: pero me necesitan aquí, así que no sé qué hacer. Que decida el Espíritu Santo. Solo tú puedes decidir encontrarte con Dios. Tres hombres te he mencionado. Y si tú estudias el final de estos tres hombres, te darás cuenta los beneficios de sacar y sacrificar tiempo para estar con Dios. Primero, Jacob. Jacob terminó siendo un príncipe de Dios. Elías no vio muerte y se fue en un carro de fuego. Moisés, su rostro resplandeció tanto que no le podían ver la cara. Alguien diga aleluya. Dios nos está llamando a todos a pasar tiempo con Él. Cuando Abraham, Virginia, se quedó solo en Génesis 15, Dios le dio dos cosas. Le prometió descendencia y lo hizo su amigo. El que pasa tiempo con Dios termina siendo amiguísimo de Dios, mano. Abraham pasó tiempo con Dios a sola y terminó siendo el amigo que Dios mencionó en el resto de la Biblia. Y en todo montones de la Biblia dice: Abraham, mi amigo para siempre. Enoch decidió estar a sola con Dios y la muerte ya no pudo con él. El mundo no fue digno de él y Dios dijo: ven, tú tienes demasiado tiempo conmigo, ya quédate aquí. Se lo llevó, se lo quedó, se lo raptó, no, como usted le quiera llamar, se lo robó, lo arrebató, lo que sea. Pero está en el reino de los cielos. Jesús muchas veces, y es nuestro mayor ejemplo por encima de Moisés, de Elías, de Jacob, de Abraham. El primero, el postrero, el alfa, la omega. Muchos dicen que Jesús no era Dios. Yo entiendo que Él vino como hombre, vivió como hombre, era viviendo en una carne. Pero recuerden que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y ese verbo era. Él es nuestro mayor ejemplo. Y muchas veces Jesús botaba a la gente. Ustedes ven lo que yo hice, eso no es nada. Jesús le dijo a uno de sus discípulos más fieles: Satanás. Y no se ofendió. Digo: Señor, sácame a Satanás entonces. Yo me siento privilegiado que la gente no se levantan y se van. Yo predicando, Jesús predicando, se le fue la gente un día. Pedro dijo: Señor, bájale al mensaje, se están yendo. Jesús le dijo: ¿te quieres ir con ellos? Con todo y que lo escogió Dios. Y le digo: mira, yo te llamé, pero yo puedo hacer un cambio porque yo soy el dador de la vida. ¿Qué quiere ir con ellos? Pero digo: no, tranquilo. ¿A dónde encontraré vida? Solo en ti hay vida, solo en ti hay sanidad, solo en ti hay salvación. Y muchas veces Jesús despedía a la gente, le decía: váyanse, déjenme solo. Y se iba solo a los desiertos. Y pasaba horas en los desiertos a sola orando a Dios. Yo te quiero decir hoy que el Señor te trajo aquí. No para que venga un culto más, sino que has venido a un desafío. Lo más que me atrae de la historia de Moisés es que dice: y Jehová descendió en una nube. La nube representa la presencia, su espíritu. Y Jehová descendió en una nube. Eso es lo que te espera. En la soledad con Dios, lo que te está esperando es su presencia. Lo que te está esperando es la nube. La nube de la gloria de Dios te va a envolver. Dios te está diciendo: estoy esperándote con los brazos abiertos. Y tengo mi nube para que te envuelva. Cuando Moisés sube al monte con sus dos tablas, Dios le dijo: tú la rompiste, ¿verdad? Hala tú entonces ahora y sube con ella. Y Moisés sube obedientemente con sus dos tablas. Deja una orden en el campamento y dice: no sé cuándo voy a venir,
No sé a qué hora voy a regresar, mujer. Líderes, quédense a cargo. No vayan a hacer lo del becerro para que ahora no los maten. Quédense a cargo porque me ha llamado el jefe. Y me ha dicho que suba y esté con él. Y allí se presenta Moisés muy de mañana. Muy de mañana. Si tú no puedes darle tiempo en la mañana, no lo tendrá en el día. Muy de mañana. Satanás te va a tratar de engañar. Y te va a decir: no importa que no ore temprano. Puede orar ahorita a las 12. Yo sé que ustedes como yo le ha pasado eso. Y cuando buscan las 12 nunca tuvieron tiempo. Llegó la noche y jamás se acordaron. Y cuando se acordaron es para sentirse mal. Pero no hay nada más satisfactorio cuando tú sabes que te levantaste en la mañana y hablaste con él y estuviste con él. Y dice la Biblia que Moisés subió a aquel monte. ¿Y sabe quién lo esperaba? La presencia. La nube de Dios descendió allí. Pastores a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual.